pasando un día hermoso. Yo estoy muy feliz porque estoy en otro video con ustedes y pues otro dibujo más que nos va a dejar un aprendizaje y más práctica para esto de las manos y el color y ya saben todo eso. Y pues estoy muy feliz y emocionada porque en esta ocasión vamos a dibujar un personaje que es precioso y que tiene mucha historia en el mundo de Disney. Y no sé, es ¿quién no vio esta caricatura tan preciosa con tanta, ay, no sé, sentimiento? Pues, todos los personajes son demasiado bellos, son chiquitos y tiernos y son como peluches. Entonces en esta ocasión vamos a hacer a este personaje tan famoso que se llama Winnie the Pooh, o el osito Winnie, o como ustedes le quieran decir, pero yo lo conozco más como Winnie Pooh, así. Y pues vamos a dibujarlo, pero en la versión live action, como es la película que está justo ahorita en cartelera, que se llama Christopher Robin, una aventura inolvidable, o algo así, digamos bien, estoy mal. Sí. Y pues vamos a dibujar al personaje principal para mí, que es Winnie Pooh. Es un osito y que va a estar ya súper chistoso porque va a venir como que ya después de varios años. Y no les voy a estar diciendo aquí spoilers porque si no han visto la película tienen que ir a verla. Pero vamos a dibujar a Winnie Pooh realista y espero que nos quede, que nos salga bonito. La historia de Winnie the Pooh está basada en los libros de la misma serie. Y en esta ocasión vamos a ver este personaje en live action, o sea, en la vida real. Las películas que están creando ya más realistas de Disney, que se me hace algo increíble y precioso, como pudimos ver también en El Rey León o en El Libro de la Selva. Y ahora es increíble que por fin sacaran a Winnie the Pooh y después pues creo que va a salir Mulan y otras series. Y pues vamos a ver cómo se va a realizar este dibujo. Espero que se queden conmigo si les interesa. Pues vamos a empezar con este Winnie realista. Vamos a la más. Necesitamos negro 335, amarillo sable 940, amarillo mostaza 1002, brown ombre, tierra siena 945 y un color blanco 938. Aquí les pongo estos números, ustedes pueden conseguir algunos similares a estos tonos, no importa que sea de la misma marca. Café naranja y rojo carmín. Esto es para el suéter. También necesitamos pintura en base agua color rojo carmín, amarillo mostaza y color café. Una regla, un lápiz, un sacapuntas y su sketchbook para dibujar. Vamos a empezar haciendo una circunferencia del tamaño que ustedes quieran. Yo hice una más o menos de 17 centímetros y de ahí me basé para hacer otras dos como sus orejas y no las rellené completamente, no se hicieron los círculos, pero algo más o menos así porque se está como asomando. Vamos a hacer una línea recta en el centro y de ahí nos vamos a basar para hacer dos circulitos de un centímetro que van a ser los ojos de botón. Vamos a dejar como 5 centímetros de espacio entre cada uno y también vamos a hacer otro círculo, pero vamos a hacer su trompita y su nariz también, la boquita. Y vamos a rellenar todo con amarillo como si estuviéramos haciendo a Winnie the Pooh, pero la versión caricatura. También ponemos un poquito de café en la parte de los ojos y abajo de su trompa para dar un poco de sombra nada más. Aunque se vea así un poquito feo, no importa, después lo vamos a corregir. Vamos a rellenar también las orejas con el color amarillo. Y también el suéter con el color rojo. Vamos a dejar unos espacios abajo del cuello como pelitos. Y pues vamos a empezar con los ojos, con el negro, el gris y el blanco. Vamos a dar puntos de luz y vamos a remarcar todo lo demás con negro, haciendo un ojito de botón y lo siguiente con el otro. También con blanco difuminamos la parte de luz y van a quedar brillositos. Ahora con el café siena y blanco, vamos a hacer esto, la nariz de afuera hacia adentro, y vamos a darle como textura como de pelitos. También vamos a poner su boquita con un poco de café y vamos a empezar a hacer puros cabellitos con el color tierra siena, el amarillo mostaza, también con el café. Vamos a dar intensidad y vamos a ir mezclando poco a poco con el blanco. También vamos a poner mucho pelaje y vamos a poner sombras aquí en la parte de los ojos con café, tierra siena y también un poquito de negro. Vamos a poner pelito por pelito también con el amarillo mostaza. Y también ponemos blanco, mucho blanco en las partes donde los pelitos son más
claros y donde resaltan más. En estas partes de los ojos, como es más profundo, ponemos más amarillo mostaza, tierra, siena y café. También abajo de los ojos, donde se hunden los botoncitos, ¿saben? Como que se hace una sombra. Y aquí vamos a poner unas líneas también, porque son como las costuras del osito. Vamos a poner blanco bastante en las zonas de luz y café, donde hay más profundidad entre los pelitos. Vamos a poner en esta parte amarillo mostaza, ya vieron, después blanco y un poco de tierra siena. Y vamos como entrelazando y como poniéndole ahí bastante pelaje. Ustedes tengan paciencia porque esto va a tardar bastante. Ven, aquí puse bastante blanco porque daba bastante luz. También amarillo mostaza y también el amarillo medio. Vamos a poner blanco también. Algunos pelitos por ahí que resaltan. Y vamos con todo el cabello. Con tierra siena, amarillo mostaza, blanco. Y dejamos algunas líneas de color y de sombras y también de luz. Y pues vamos rellenando toda la cabecita de Winnie the Pooh. Hasta que terminemos esto. Yo sé que se ve bastante laborioso, pero a la vez es divertido porque ustedes van creando toda la textura. Aquí en las orejas también vamos a poner en la parte del centro bastante tierra siena, bastante café y negro. Y dejamos algunos pelitos más claros con blanco al frente. También le ponen amarillo medio, amarillo mostaza. Y esos son los únicos tonos que vamos a ir variando. Y pues que se vaya viendo el resalte. También aquí ponemos más blanco, amarillo mostaza y tierra siena. Vamos a ir jugando con estos colores y creando pelaje. Vamos a poner aquí bastante tierra siena. Ya vieron, del centro hacia afuera o de afuera hacia adentro también. Ponen café también y negro en las profundidades de la orejita. Y pues con blanco resaltan. Vamos a poner aquí más tierra siena, blanco, amarillo medio, amarillo mostaza. Y vamos intercalando como las texturas, los tonos. Y ponemos blanco aquí también. Aquí un poco de tierra siena. Y vamos poco a poco hasta terminar todo. También abajo del cuellito un poco de café para que se vea más profundidad y más blanco. Y vamos ahí detallando más tiempo. Ya saben que mientras más nos tardemos, esto va a tener más detalle y va a quedar súper padre. Ponemos más sombra en la parte de los ojos, donde se hunden los botoncitos, y un poco de pelajes afuera para que se vea más peludito. Ahora vamos también a poner unos pocos pelitos con rojo y amarillo y naranja y poco de café. Damos textura y vamos a empezar a coser todo el suéter poco a poco. Esto es divertidísimo, a mí me encanta hacer texturas de ropa. Y vamos a hacer como trencitas. Con el amarillo vamos a dar las luces y con el negro y también el café damos como la sombra de la trencita. Ya vieron, como que trenzamos el suéter. Vamos poco a poco poniendo puntitos con el naranja. Y pues con el café y el rojo también podemos dar profundidad entre cada uno de esos como costuritas con un poco de puntitos, algo así, hasta que terminen todo. Y pueden poner también un poquito de blanco y al final solamente detalle algunos que les falten por ahí, pues le ponen tantita profundidad con negro como por ahí que a mí me faltó. Y pues también en la naricita, en la boquita y con también tierra siena, café, algunas sombras que les falten al final. Ustedes van a ir viendo cómo les guste su dibujo y pues van a ir retocando cada vez. Nunca terminamos porque siempre hay algo que retocar. Y ponemos también más luz y listo, ya tenemos a Winnie the Pooh en live action y creo que nos quedó precioso. Ustedes díganme si les quedó así, creo que se ve súper padre. Pues al final firman su dibujo, no se les olvide. Really, nigga. A todos los personajes que me faltan, todos los peluches y también a Christopher Robin si quieren en versión ya adulta.
Espero que les haya gustado este dibujo, que me digan acá abajo en los comentarios, participen y sigan comentando para ganarse un dibujo o alguna cosita de este canal. Ya saben que estamos en tiempos de rifa. Los amo mucho, nos vemos en el siguiente video. Les mando besitos en sus cachetitos o en sus popis. Y nos vemos en el próximo dibujo. Ya me voy porque ya estoy aquí hartando a todos. Aquí me están viendo los vecinos. Está loca, ¿con quién está hablando? Está sola. Tengo a mis artistas aquí que nos están viendo. No, ya me voy. Los amo mucho. Nos vemos en el siguiente video. Y no se olviden de hacer a este Winnie the Pooh, que está precioso. De verdad que cuando lo hagan van a ver las texturas del cabellito y todo. No sé, es precioso. Hermoso este dibujo. Ya me voy. Y les mando un saludo a Andrés, Meli y a Carlos.